¿Cada cuánto te masturbas? No, no me gusta más. ¿Por qué? Me gusta que lo hagan mejor, pero No, yo pero no. ¿por qué? Dígame por qué. No, yo creo en Diosito, eso no le gusta. Ok, vamos a hacer algo. Tú crees en Diosito y eso no le gusta, ¿no? Ah, pero Pero sí tú le gusta estás. arrodillarse. ¡Oh! Eso sí le gusta a Diosito. ¿Tú qué piensas de lo que está diciendo tu hermano? No, yo sí pienso. ¿Usted vive por qué? ¿Por los odios? Porque soy María. Sitio más raro donde le hayas pegado el peluche. En la casa. ¿En la casa es más raro? ¿Por qué? Porque pues está mis papás. ¿Dónde están? Lo escucho. Durmiendo. ¿Cómo se llamaba la nena? Laura. ¿Laura? Laura. ¿Y le pega rico el peluche? Sí, sabroso. Vamos entre los dos. Sí. ¿Me la prestas? Obvio. Y después yo te la meto. ¿O no? ¡Ah! Hola, mi amor, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? ¿Y tú, mi vida? Súper, gracias. ¿Cómo te llamas? María Camila. ¿Y tú? Carol Daniela. Son gemelas, mellizas, trillizas, ¿qué son? Gemelas. Gemelas. Aguanta burrastas. Mi amor, ¿cómo aparece en redes? Carol Daniela Solís Dorado. Por acá arribita se la vamos a dejar. ¿Y tú? María Camila Solís Dorado. Ok, las niñas dorado, por acá arriba se la vamos a dejar para que obviamente vayan y la sigan. Mi amor, para ti, ¿cada cuánto te masturbas? No, no me gusta más. ¿Por qué? Me gusta que lo haga mejor, pero No, yo pero no. ¿por qué? Dígame por qué. No, yo creo en Diosito, eso no le gusta. Ok, vamos a hacer algo. Tú crees en Diosito y eso no le gusta, ¿no? Ah, pero Pero sí tú le gusta estás. arrodillarse. ¡Oh! Eso sí le gusta a Diosito. Sí. Pues que no lo ve, pues. Se tapa los ojos. ¿Tú qué piensas de lo que está diciendo tu hermano? No, yo sí pienso. ¿Por qué? ¿Por los odios? Porque soy María. Pero algo tiene que ser mi nombre, María Camila. Mi amor, ¿tú cada cuánto te matas? No, no me mata nada de eso. No ¿Por me qué? gusta. Tampoco me agrada. ¿Y no te ha dado curiosidad? No, tampoco. ¿Cómo que no? Hay que ver quién lo hace. ¿Ya escucharon, no, menores? Hay que ver quién lo hace. Dímelo, papá, ¿cómo vas? Bien, ¿y vos? ¿Y esa voz qué pasó, papi? Ahorita tenías la voz gruesa y como que. Bien, ¿y vos? ¿Qué pasó, papi? Qué reguero de canga le digo. ¿Cómo te llamas, papi? Manuel Castrillón. Manuel, ¿y cómo haría en redes? Manuel Castri Triple I. Por acá arriba está para que me lo van a salir. Quédate ahí, papi. Quédate ahí. Ah. Es que yo quiero ver una cosa. Vení. Dale, va. Yo quiero que me haga un favor. Contame. Yo me quiero tomar una foto con tus piernas. Subítela. Subítela. ¿Qué? Subítela. Subítela bien. Pero mostrá bien en la cámara para que subítela. Mi fetiche es estar con un hombre que tenga las piernas así tan grandes como la del socio. Papi, ¿cada cuánto te? Depende. Depende de qué. Pero vos, ¿por qué haces esos cambios de hoja así? O sea, ¿te sale así? Te salió así. ¿Por qué, papi? ¿Qué pasa? Venía, vete para acá. ¿Estás asustado o qué? No. No. Depende de qué, papi. Pues depende del estado de ánimo. O sea, si vos estás feliz, te pasa. No, triste, porque eso ayuda a relajarlo. Marica, primera persona que yo escucho que está triste y se hace la paz. ¿En serio, papi? Obvio. Mano, no tiene sentido, huevón. Obvio, sí. Muéstrame tú triste haciendo. Ah, ¿cómo lo haces? Mostrame. Normal, pues. Mostrame. Yo sí Mostrame. crecí, hago táquete. Obvio. Vení. ¿Tú estás triste y haces? ¿Haces otra vez? ¿Vos serás con una mano? ¿Y por qué con y qué pa que me la dan? ¿Y si no me la hago con dos, qué pa? Porque la tenés chiquitica, cabrón. ¿Oh? ¡Obvio! ¿Obvio no? ¿La tenés? Sí. Mostrame. Ve. ¿Por qué no? No. Sin compromiso. No. Una mostradita. No. La carita. No. El pescuecito. Peor. Una Tampoco. ¿Por qué vos tan agrandado? ¿Ah? Ahorita te. ¡Ah! ¡Sí le gusta! ¡Ay, sí le gusta! A ver, le dije ahorita.
Papi, tranquilo. Baila, pues. Los prohibidos, pues. Dale. Baila samba, pues. No, baila samba. No es. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Eso qué es? ¿Samba o cumbia? Yo no sé qué es eso, dale, pero. Dale, salsachoque. Cha, chiqui, chiqui, cha. Y mueve los hombros, mueve los hombros. Cha, chiqui, 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 cha. Y la cintura. Cha, aquí. Cha. Dale, cintura. Cha. Cha. Ya tienes el socio. Papi, ¿cómo te llamas? Juan Sebastián, mejor conocido como Alcer Lim. Ok, por acá arriba le vamos a dar el Instagram, ¿así salís? Alcer-Lim. Ok, está para que mujeres vayan y lo stalken. Tiene unos ojos bonitos. Gracias, bebé. No, pero tanta c***ada, guancho, mostrarle los ojos a este man que se ha c***ado. Pero mira, ay, pero mira, toreta. ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan en la cama? Que me pasen la lengua por todo el cuerpo. O sea, por el oído. Por este lunarcito ahí. Claro. Por todo lado. Por todo lado. Por el ojo de pollo. No, por ahí no. ¿Por qué no? No sé, no he probado esa experiencia. Tenés que dejar probar. Ah, pero tú ya le has dado. Oye, papi, uno siente como si estuviera electrocutando. Y que, ay, ay. Sabroso. Papi, yo te lo recomiendo. Va de tocar, corazón. Va a tocar, va a tocar. Eso es delicioso. Va a tocar, darle a ver qué se hace. Yo iba a decirte aquí, yo iba a decirte. Es que te empiecen a meterse así. Roco, roco, roco. Eso sí estaba como complicado. Para que no te duele, empezás con el muñeque así. Suave con de eso. De ahí pasan. No, que le metí el gordo una vez. Taca, taca, taca. Que le saquen oro allá, papi, eso es más rico. ¿Y qué se siente? Una delicia, te lo estoy recomendando yo. Si sentís mucho dolor, ¿sabes qué podemos hacer? Comprar silocaína. ¿Sabes para qué es la silocaína? He escuchado, pero no me acuerdo en ese momento. Para que no te duela. ¿Y a vos te dolió? No, yo sentí un placer el hijo que no tuve necesidad de decirlo acá. Ah. Dímelo, papi, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Daniel Murillo. Daniel, papi, ¿cómo alía en redes? Ey, guión bajo Mike 33. Bueno, por acá arriba lo vamos a dejar para que Daniel la stalkeen. Papi, ¿alguna vez te dijeron que estabas como lindo? Sí, ahí. ¿Quién te ha dicho? No, pues algunas. ¿Cuántos manes? No, manes. Ah, ¿hembra? No, pues sí, también me han molestado, pero no, yo no. Dividi. ¿Cómo es que también te han molestado, manes? No, gays, pues, pero no, nada. ¿Y no le has hecho? No. ¿Mar, dan liga? No, ni eso, nada. ¿Aquí no dan liga? No, pero en no. En Cali por una tocadita te dan 100 lucas. O sea, solo porque te hagan así. ¡Choco! No. Si ya te lo quieres meter a la boca o dejarlo meter a la boca, te dan $1,000,000. No. Y si vamos por allá, dan 5 garrotes, papi. No. Con ojo que compré la camioneta, güey. La TXL. Obvio, papi, apunta a un man, güey. Apuntate, en esos días que vas a Cali me decís, si algo yo llego y te los presento, perro. ¿No te parece? No. ¿Seguro? Seguro, sí. Ay, papi. ¿Cada cuánto te No, pues, yo como tengo novia, pues ya, nada de pa. Más que todo con ella. ¿Con ella? ¿Y le mete rico? Sí. ¿Rico? Obvio. Rico. ¿De 1 a 10 cuánto le mete? 9. ¿Y por qué le das un 9? ¿Por qué no le das un 10? Pues porque no todas las mujeres hacen las cosas que uno quiere, pues. ¿Y usted qué quiere que uno ya le haga? No, pues digamos que hay cosas que no le gustan. ¿Cómo cuáles? Que uno estando encima de ella con las dos acá no le gusta. ¿Por qué le duele mucho? Pues dice que lo me dentro. ¿A vos te gusta? Sí. ¿Cómo llama tu novia? Alejandra Joya. ¿Qué tenías para decirle a Alejandra? Uh-huh. ¿O le digo yo? Uh-huh. Aleja, por favor, cuando te tengan en pollo asado, déjale las piernas al parcero acá, que él te quiere meterse la boca, ¿sabes? ¿Novia? Sí. Ya sabe, mi amor, o yo. Hágale porque si no le consiguen a otra. Ya, papi, ahí solucionamos a vuelta. Y ahora en adelante, puro pollo asado, papi. Dime el nombre de tu mejor pollo. No, solo he tenido uno en toda mi vida, no. Dilo. No. Ok, ay, solo has tenido, ok. ¿Solo has tenido uno en toda tu vida? Sí. Cúralo ya que es tu mamá. No, mentira. Ya. Dejo eso ahí porque pues, se le daña el hogar. Mi amor, tu mejor por que has tenido, bueno, el nombre. No, pues mi novio William, con él es que hemos tenido mejor. Con tu novio William, y el peor. No, yo solo estaba con uno. Ay, no, ah, verdad, qué pena. Vamos a echar al agua al peor. A ese p*** de gallo. A ese meñique. No, mira que lo tire. Que lo tire. No, mira que casi no he tenido vida. Mente activa, entonces pues. Ok, cuando tú me dices que casi no has tenido vida mente activa, ¿eso quiere decir que tú has estado con cuántos hombres? Uno. Mírame. ¿Segura? Sí, totalmente segura, 100%. Vamos, arriba la mano. Arríbala, mírame la cámara.
apura lo que se tu mamá, tu papá y tu hermana ya mismo que solo está. Yo me voy a mi papá porque Un momentico. ¿Cómo? No, que jure por los demás, por mí, no. ¿Por qué no quieres que jures por vos? Nadie sabe, Dani. Mi papá están en el cielo. Solo por él. Saquen sus conclusiones. ¿Sitio más raro donde le hayas pegado el peluche? En la casa. Claro. ¿Por qué? ¿Ah? ¿En la casa es más raro? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque pues están mis papás. ¿Dónde están? Lo escucho. Durmiendo. Vení. Y de pronto uno empezó a hablar como acá, pues vos sabés que cuando entra por atrás es un team. No. ¿Cómo hicieron entonces ustedes dos? Normal, pues la peleé. Ya están, se la metieron. Y coloqué una almohada ahí en la cama. Ahí en la... ¿Y el man cómo se...? ¿Cuál man? ¡Ah! Marica, ¿qué que era un man? No. ¿Era una nena? Sí. ¿Cómo se llamaba la nena? Laura. ¿Laura? Laura. ¿Y le pega rico el peluche? Sí, sabroso. ¿Vamos a darle entre los dos? Sí. ¿Me la prestas? Obvio. ¿Y después yo te la meto? Oh, no. Me gusta la c***a. Papi, ¿sitio más raro donde lo has hecho? Más raro, en el morro aquí en Popayán. Es un lugar abierto, una montaña. ¿Esa de cuenta un monte, pues? Pues no un monte, porque es así un peladero, como así. ¿Y con quién te fuiste para allá? Dame el nombre de la fulana. Se llama Karen. ¿Con Karen? ¿Y le pega rico el peluche? Suave. ¿Por qué suave? Pues es pruebas mejores. Oh. Agrandado, ¿eh? ¿Por qué suave? ¿Qué no te hizo? No, pues no sé, he tenido mejores experiencias. ¿Pero qué no te hizo? ¿Qué te dejó hacer? Pues me hizo todo, pero pues se movían mejor otras. ¿Tú te mueves rico? Suave. No voy a decir que ni que sí, ni que no. No, así me digas que no, muévete ahí, vemos, muévete. ¿Cómo me muevo? Pues, está buleando calzoncillo, ma. ¿Cómo te va a mover? Así. Papi, usted está bailando reggaetón ahí, papi. Pero ahí eso. Cuando uno le está picando el peluche, uno no mete que es que raca, raca. Uno va de frente, papi, acá. Ta. ¿Sí o no? ¿Usted cómo le da? Muéstrame. El parcero hace un movimiento muy corto. Eso significa que lo debe tener pequeño. ¿Por qué? Dadas mis conclusiones, si él hace esto muy afuera, se le sale. ¿Ok? Entonces por eso le toca hacer aquí cortica. Ta, 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 ta. ¿Sí o no? Suave. ¿Cuánto te...? Sin chicanear. Sin chicanear. No vamos a chicanear. No, lo que me mide el celular. El iPhone 8 Plus. ¿Han venido tu celular? A ver. ¿Y de grosor? De grosor no sé, la verdad. Uy, nomás, le calé con un lapicerito ahí. No. Háblame claro. No. Todo mano ocioso. Papi, todo... Eso se cierra, papi. ¿Usted le cierra? No. Papi, ¿usted le cierra, güey? No. Yo, aquí entre nos, me lo tengo que meter a dos manos, weón. Y vos me decís que con una mano te cierra. Ah, no, con una mano no. Pues como ahí, más o menos, suave. No, papi, usted le toca utilizar cuña, papi. Tiene que meter cuña, ya, porque... Para que sienta, aunque sea alguito de dolor, papi. ¿Pero será el dolor o placer? Un dolor placentero. Es que las mujeres sienten es un dolor placentero. Sí. Pero de pronto usted no le va a sentir nada. Quizás. ¿O la hace sentir algo? Yo digo que sí. ¿Por qué? No sé. ¿Qué te han dicho? Ay, Dios, uno va a ganar, marica. Eso se gana en el colegio. Ya cuando uno le toca bolear es otra cosa. Claro, cuando uno bolea toca darle duro. Porque yo tengo un amigo que tiene los ojos claros, que no voy a decir el nombre, que todo el mundo sabe quién es, que antes ganaba de ojitos. Ahorita ya no se gana nada. ¿No nada? No. ¿Por qué? ¿Mala reputación o qué? No sé, tal vez tiene un movimiento pélvico muy bueno que a la vieja no le gusta. Quizás. ¿Me entendés lo que quiero decir, no? Sí. Y no es Beto, ¿no? No van a pensar que es Beto, es otro amigo que tiene los ojos claros. Sí. Papi, ¿cuál es tu fetiche? No. ¿No tienes fetiche? O sea, una locura por ahí. Estar con dos viejas, estar con dos manes. ¿Te gustaría estar con dos viejas dañado? ¿Sí? Podría ser, pero pues no, con mi novia. Podría ser, pero no puede porque está con la novia. Oye, claro, yo lo entiendo, cuando uno está comprometido, paila. Ya me voy a meter la casca. No le voy a hacer daño al noviazgo. ¿Cuál es tu fetiche? Pues así, fetiche que tenga, no, la verdad no. No. ¿Te da pena decirlo? No, porque no tengo, pues me gusta tener sexo normal, bueno, sexo no, el amor. Es muy diferente, ¿no? Pero no, brusquito y normalito, así, todo casual. Normal. Vestirme de conejita. Quiero algún día vestirme de conejita. ¿Y que te metas una zanahoria? No. Es tremendo, usted es tremendo. Sí, se necesita cuánto broque.
¿Estás asustado o qué? Sí, la verdad es que caes, me mata a nivel.